Hola, sean bienvenidos a Ole's Kitchen. Ahora les traigo un nuevo video, ojalá que les guste. Y el día de ahora voy a hacer filetitos de pescado en adobo. Ojalá que les guste. Y mire, esto es lo que vamos a necesitar para el día de ahora. Y bueno, yo les vuelvo a decir muchísimas gracias por las personas que se están inscribiendo en mi canal. Y las que ya están inscritas, muchísimas gracias por apoyarme. Y bueno, entonces empecemos con nuestro video. Se los agradezco bastante. Muchas gracias. Ok, mire, vamos a poner el chile aquí para molerlo. Vamos a poner chile California. Le voy a poner estas cebollitas, son muy pequeñitas, mire, pero es cebolla. Le voy a poner tres ajos. Bueno, va a poner ajo y laurel. Mira, aquí está ajo y laurel. ¿Sí se ve? Ajo y laurel. Le voy a poner una cucharita de achiote. Voy a poner poquito comino entero. Pimienta entera. Y sal. Que no se les olvide. Ok, mire, entonces a esto le vamos a poner poquita agüita. Ok, mire, entonces aquí tengo todos mis condimentos. Ahora los voy a moler. Ok, mire, entonces ahora voy a poner a dorar o a hervir el chilito, pero lo voy a poner en aceite primero. Le voy a poner aceite, enseguida le voy a poner el chile. Y mire, entonces vamos a poner aquí el adobo. Le voy a poner poquita agua. Ok, entonces lo dejamos que debe que hierva poquito este adobito para que se cosa el chile que lleva y no esté, no dé agruras. Lo dejamos así un ratito. Entonces, en lo que el adobo se me hierve, voy a poner a dorar los pescaditos. Mire, aquí hay dos maneras. Igual, cuando haya dorado, cuando haya hervido muy bien el adobo, muy bien, puede poner los pescaditos ahí y que se hiervan junto con el adobo. Pero a mí me gusta dorarlos poquito y luego enseguida ponérselos al adobo. Colorcito, entonces ahora sí ya los voy a pasar aquí al azote. Que no importa que se deshaga, no tiene nada de malo, aquí en el azote se va a deshacer. Bueno, así es como nos quedó nuestro filetitos en adobo. Y lo que vamos a hacer ahora es ponerlo en un plato. Ay no, esto huele riquísimo. Arrocito blanco que le puse nada más, nada más le puse espárragos y cilantro. Bueno, entonces mire, así es como nos quedó nuestro filetitos de pescado en adobo. Y si quieres saber nuestra receta del arroz, pues luego en otro video se la muestro y búsquela para que se informe. Y ojalá que le haya gustado nuestro video. Por favor, suscríbase, comparta, ponga like y nos vemos en el próximo video. Que tenga muy bonito día y que Dios les bendiga. Hasta pronto. A ver, vamos a ver. Esta es la parte que más me gusta a mí. Híjole, está muy bueno. Se los recomiendo. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Sí.